Buenos días, chicos. Hoy damos la apertura de la colonia de verano 2017. Espero que la pasen lindo, en familia, que la disfruten, es de ustedes. Y vamos a hacerlo lo más rápido posible, pero los chicos quieren entrar al agua. Así que arrancamos, vamos a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Agua! Rodolfo tiene un año más inaugurando las piletas por muchas más caritas felices. Un año más con mucha gente, con la presencia del señor intendente. La verdad que esto es una fiesta. Y como decimos nosotros los funcionarios, tenemos la obligación que llegue enero y febrero. Y el clásico, la pileta Natalio Salvatore, no hace más que recibir a miles de comedores, clubes, mesa de trabajo, militancia de los compañeros que trabajan en su unidad básica, centros jubilados, chicos especiales, sí, todas las edades, un verano feliz. Como yo siempre digo, espero que todo siga por años porque lo disfruta la familia, ¿eh? Y nosotros tenemos una obligación de seguir mejorando. Vos fíjate cómo está el predio, a la mañana lo reciben los médicos, con los profesores, hacen la organización médica, lo vamos a buscar con el colectivo municipal, lo llevamos al barrio, lo traemos. El desayuno, el almuerzo y una merienda reforzada a la tarde, porque los chicos cuando salen a la pileta te quieren comer. Así que Mario Ishii decía que esto va a seguir mientras haya muchos chicos que necesiten, tengan la necesidad de potenciar lo que es su familia y darle deporte, darle cultura y darle esto que es el lugar de recreación para ellos, porque posibilidades a veces no hay para ir de vacaciones a Córdoba, Mendoza, San Juan o la misma Mar del Plata. Para mí es un orgullo personal seguir casi 20 años de gestión en el deporte, pero esto no es mío. Esto es del director general de deporte, que es Andrés Ramón Pino, que a veces sale poco en los medios, pero yo quiero felicitar a todo el equipo de trabajo, a toda la Secretaría, Obras, Salud, Acción Social, la gente de la escuela y de discapacidad con Marta Cardoso, muchos compañeros que hicieron posible que tengamos más de 5.000 chicos hoy en este predio, y vos ves que siguen entrando, aunque esté feo el día, mucho calor. Y espero que la gente se divierta y que cuide que esto que es para ellos. El 7 de marzo vamos a crear nuevos ámbitos deportivos para que nuestra gente pueda desarrollar y explotar su capacidad deportiva, porque hay muchos elementos, en patín, en ajedrez, en vóley, en handball. Los chicos han trajeron de Mar del Plata más de 20 medallas y eso es digno de destacar. Hay mucho profesionalismo, mucho compromiso y esto lo hace la gente, José. Sabés que tienen entrada a las 9, se van 17 horas, 17 y 30 salen en la pileta, seguramente después de las 5 están en su casa. Pero las actividades son múltiples. Vos sabés que tenemos cancha de vóley, cancha de handball, cancha ahora, pusimos ajedrez, porque pensábamos que los chicos, la gente también, viene a recrearse, a jugar. Tenemos el primer mes, que va a ser el mes de la Navidad, que están los Reyes Magos, que está Papá Noel, tenemos los peloteros. Hay mucha gente que ha ofrecido su trabajo de diversión y recreación, y yo lo quiero agradecer. No puedo recordarme todo, pero hay mucha actividad recreativa. Acá vienen a jugar, a divertirse, a pasarla bien, y por supuesto, la frutillita de postre de la pileta. Mirá esta pileta hermosa, enorme, que nos tiene entretenido durante todo el verano. El agua es lo que chicos vienen a disfrutar. Así que quiero agradecer nuevamente a Maruichi la posibilidad de que me da, de tener esta gran responsabilidad en el CIPEN y en la Secretaría de Deporte. Así que, y a la gente especialmente de mi equipo de trabajo, que siempre hicieron posible para que esto esté mejor. Así que al periodismo, a la gente de seguridad, como siempre digo, que a la noche cuida, a todos ellos un inmenso abrazo. Y seguramente los chicos se van a ir como se fueron ayer. Vos sabés que ya empezamos la colonia hace una semana, y tuvimos en diciembre pileta libre. Ya han pasado más de 7.000 chicos en esta colonia. Hoy empieza la gran colonia con la presencia del señor intendente don Mario Alberto Ishii.